messieurs, Nicolas Bach, Amazon Prime. Justement, ce match contre l'Olympique Lyonnais, est-ce que selon vous, c'est la vitrine parfaite de la Ligue 1, la meilleure affiche possible? Bueno, yo creo que hay muy, muy buenos equipos y hay muy buenos, por supuesto, clubes históricos. Realmente un París-Lyon hace que sea el escenario, ¿no? o lo que más luzca, ¿no? la Liga Francesa. Creo que hay muchos clubes importantes y hay muy buenos partidos, seguro que vamos a tener, y partidos que van a reflejar también el nivel de esta liga, que es muy bueno. Mauricio, demain ça va être la première à domicile avec le maillot du Paris Saint-Germain de Léo Messi, s'il est titulaire. Est-ce que c'est, vous en a parlé, est-ce que c'est un événement pour lui? Merci. No, él está calmo. Está claro que él piensa que puede ser su debut mañana ante su afición, y eso también es algo bonito. Pero lo más importante, el equipo está concentrado en el partido. Que lo más importante es mejorar nuestro rendimiento después de nuestro partido de Champions y, lógicamente, ganar el partido, ¿no? Oui, rebonjour Mauricio. Semaine après semaine, on constate que Sergio Ramos apparaît dans les bulletins médicaux du PSG, dans des reprises individuelles depuis maintenant quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément son état physique, celui que vous voyez au quotidien avec Sergio? Et est-ce que vous avez une vision précise, pas une date, mais une vision précise du moment où vous pourrez l'utiliser? Merci. Bueno, no hay una data ni tampoco una precisión de cuándo podrá estar disponible otra vez, ¿no? Pero somos optimistas que, bueno, pronto estar con nosotros. Está en el periodo de recuperación. Él está bien, con buenos.